Con ella. Con ella. ¿Pero qué tienes que interrumpir toda la actividad del mes, Doman? Toda la actividad. Uno, dos, tres, cuatro votos por el. Por ella. No, por él. No, por él. O por él, ¿no? ¿Por eso o por él? Por ella. A ver, ella, que levanten la mano los que están de acuerdo por ella. A ver, también atrás. Uno, obviamente. Dos, tres, cuatro. Cámara dos vota. Cinco, seis, siete. Los que estamos a favor de él. A ver. Dos, tres, listo, cuatro. Listo, chao. Nos vemos en el mundial, muchachos. Siete. No, no, dos manos, no, ocho, no, nueve. No, mentira. No, no, no. Mentira. Pero pará. No, no, cuento no, de vuelta. El voto del conductor vale doble. Los que estamos a favor de él y que consideramos que él es una víctima. Seguro, Fabián, no podemos discutir cosas de sentido común. No, no tres, cuatro, cosas de cinco, común. Seis, no, ahí siete, hay uno, Doman. Ocho, nueve. Doman, no. Doman, el camarógrafo es uno que te está levantando. No, no, pero está levantando Fernanda a favor de él. Está la loco, mirá. Vamos, loco, vamos, loco. Ve, ve. Nueve votos. Nueve. Además, es un caso que... Seis, siete, Marote. Ocho, nueve. No resiste análisis. Marote, no, está Marote no está. No resiste análisis, por favor. Sí. Los que están a favor de ella, no, son siete. No, vamos siete, de nuevo, no. A ver. Es una víctima él. Sí, por supuesto. Pobre. Ahora, ¿quién él y el que se casa? Él y el que se casa, los dos. Que se casa un sábado al mediodía en el mes de con junio, un año de mundial. Espera, espera, espera. Vamos a tirar un... Con un todo respeto. Ya, pero vamos a tirar un centro al tipo que se casa. Los casamientos se organizan con muchos meses. Ah, pero no. Pero ya sabía. ¡Cuatro años sin iniciar el mundial! Que se casa en julio. ¡Claro! ¡Cuatro años en que se sabe! No, no, no. Yo te acepto, pará. Yo te acepto, yo te acepto. El año tiene 12 meses. Un River Boca, por ejemplo. No se puede porque no sabes nunca el fixture del torneo que viene. Es imposible. Sí, ya lo sabes. Pero un mundial sí. Hay que prestar atención a las fechas de eventos para no arruinar... No, chicos, no nos limitemos. Perdón, así. ¿Y si al tipo que se casa no le gusta el fútbol? En serio, Durán. No, entonces no voy. Claro, no, no voy. Acá puede pasar. La víctima son dos, el que se casa y el hombre. Culpa. Oiga. No podés limitar el mes de junio con todo lo que, con todo lo rico que es ese mes, con todos los, todas las cosas interesantísimas que pasan en ese mes, a una pelota de fútbol. Ojo, ojo, es una vez cada cuatro años. Ojo, puede ser una estrategia también de los novios, porque saben que muchos que no van no a ir. Nadie. Claro. Y no quedan mal. Se ahorran el catering, se ahorran todo. Él lo dice, el chico le dice, quedás bien invitando, después no te va nadie, te sale mucho mejor. Pasa que hay es gente, buena esa, ¿eh? Hay gente que cree, hay gente como esta chica que cree que solamente importa el mundial cuando juega Argentina. Obvio, yo. No es así. Yo, no, no. Pero a vos, si juega, por así, entonces, si juega Suiza, Argentina, Ecuador, ¿no viste? No, obvio. Corta, no, ¿para no, qué? El arquero. El arquero, Sandra. ¿Cómo clasifica? El arquero. Goldman, Goldman. Vos suspendés todo para, o sea, para el mundial tratás de suspender todo. ¿Sexo también? Ay. Todo. Todo. En el entretiempo. Preguntar a Bilardo si no. Vamos a aclarar una cosa por si no se entiende. ¡Ay, qué horrible! Primer horario, 9 de la mañana. Segundo horario, 11 de la mañana. Tercer horario, 3 de la tarde. Sí. Pero a las 5 viene el resumen. Claro. El post-partido. Sí. Y tipo 8 o 9 de la noche tenés que ver los goles del día. Claro. Análisis. El día entero. Y después tenés que estar pendiente de los partidos de mañana. Se te lleva el día, se te va el día. Se te va, está bien. Si Dios quiere, pone el desayuno, el almuerzo, el after con los amigos. No, me está poniendo un televisor en el todo. ¿En serio? ¿Le gusta el fútbol a ella? No, me está poniendo un televisor en el living. Pero aparte, perdón. Para que vaya ahí. Me quedé ahí. No solo. ¿No pasaste un mes sin sexo alguna vez? Nunca. ¡Ay, vaya! Te agarró un mentirón. Zona libre. La única loción para chicos con fármaca hípica actúa física y no químicamente. No atacando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino rápido y tus chicos no sufren, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Sí, Wallman. Tengo una para que le dejo, se la dejo picando, una bombita se la dejo picando. A ver. Día del Padre, hay partido. Un drama. Hay partido. A los celos. Durísimo. Día del Padre. Suspenden el Día del Padre. Eso no es un casamiento que agrupa a 10. Perdón, ¿y vos vas a resignar tu Día del Padre por el partido? Aclaro para que no se malinterprete. ¿Vas a resignar tu Día del Padre por el partido? Cumplo años, el viernes 15 de junio. No me llames. Segundo día de mundial, bueno. Día clave de Egipto-Uruguay. No me llames. He suspendido todo tipo de festejos. Muy bien, Doman. Para estar con mis hijos porque hay mundial. Qué lástima. Eso para no pagar catering. Se hace fiesta, hay mundial, señores. Es para pagar catering. Porque además no puedo invitar gente.
el viernes 15 a la noche, porque el sábado jugamos 10 de la mañana, hay que estar despiertos, atentos. Hay que concentrar. Concentrado. No, pero es una excusa. No se trabaja cuando hay...